Bueno, dentro de toda la secuencia que estamos presentándoles a ustedes cronológicamente de cómo se ha vivido este día tan intenso con el Barcelona campeón y su proclamación, toca ir a la celebración, no la pre, a la, perdón, a la premiación, premiación, Alberto. Sí, claro, ya de manera oficial el máximo organismo, el rector de nuestro balompié, representado por el ingeniero Lucho Chiriboga Acosta, aclamado. Dígale la plena al pueblo, no le mienta. Es que no lo aclamaron y usted lo sabe. Hubo muchas pifias, hubo mucha reprobación. Están resentidos los hinchas del Barcelona con el presidente Chiriboga. Y eso se sintió en un canto. ¿Y este beso de quién es? Es la esposa. Ah, ya. ¿Qué pasa? Pues, no, pregunto, es que yo estoy en cabina así a 200 metros y no veo, don Alberto. Pero lo está viendo, entonces. Pero ¿a quién públicamente puede besar así? Hay hinchas que claro, se te botan y te besan. Pero él, hincha. Pues, él, claro, él claro, toma la vez. A Alberto le ha pasado algunas veces, puede ser una hincha. Y a veces usted no sabe si es hincha. O hinchado. Bueno, lo cierto es que la tarima, y ven ustedes, aprecian cómo cada uno de los integrantes del Barcelona, uno por uno. Primero el número uno, Máximo Banguera, el portero. Ya habían sido distinguidos dirigentes. Sí, señor. Utilería, cuerpo médico. Don Bernard Zambrano lo vio, ¿no? Sí, en silla de ruedas, muy conmovido. Qué efusivo que estaba hoy Banguera, pero efusivo al máximo. Sí, sí. Carlos Víctor, yo sigo en mi pensamiento, después de observar este estadio, después de ver cómo el comportamiento del público ayudado por un operativo de control extraordinario de la Policía Nacional, nos hizo aparecer esta fiesta hoy vivida en el Monumental como una de aquellas que se vive, que se experimenta en Europa. Los cuatro jugadores más aclamados, Michael Arroyo, Narciso Mina, Damián Díaz, y Bandera. Matías Oyola. En el orden, el aplausómetro fue primero Oyola, segundo Díaz, tercero Mina, cuarto Arroyo. Así fue. Ahí estaba la señora madre de Damián Díaz, envuelta en lágrimas, llorando, sí, sí. Y de felicidad por ver a su hijo triunfar en un país que no es el suyo y donde es una gran figura. Ahí está el capitán, el que recibió la copa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, precisamente de manos del titular, don Lucho Chiriboga Acosta. Este momento tan largamente esperado, ¿no? Bueno, la apoteosis del Barcelona campeón 2012, nadie se quedó sin medalla, todos recibieron, y la hinchada delirando en las tribunas, en los palcos, en las suites, en las generales, preferencias, 80.000 gargantas gritando Barcelona campeón, un solo ídolo tiene el Ecuador, y el otro que conmovió, porque hoy vi a gente llorar cantando ídolo. ¿Cómo te explico cuánto te amo yo? La gente lloraba cuando cantaban esta canción. La versión de los iracundos, de la música de los iracundos. La canción fábula de los iracundos adaptada a esta que es ya la nueva canción del Barcelona y que se ha metido mucho en la piel y corazón de los amarillos. Este es de Enrique González, creación de él, adaptación de él. Sí. Bueno, los que estuvimos en el estadio podemos dar fe de ver a mucha gente llorando. Sí. Llorando de alegría, felicidad. Padres abrazándose a sus hijos y diciéndole, hijo, este es el Barcelona que siempre te ha hablado.
y los chicos también. Hoy ya fue un día pero bellísimo en la parte afectiva y sentimental para una hinchada que esperó 14 años para volver a gritar campeón. El grupo familiar, Carlos Víctor, eso. En familia, los hinchas del Barcelona, como usted bien dice, diciéndoles a sus hijos, este es el ejemplo, este es el equipo del que yo me enamoré y del que ustedes han seguido todo este tiempo queriendo verlo así. Dar una vuelta olímpica. Y debo decir que esa copa, que a muchos no les puede gustar, que no puede ser hermosísima y todo, pero me parece que es un material muy macizo, porque la manera en que fue tomada de una u otra mano, y, bueno, me hace decir que fue buen, muy buen material, ¿no? Hubo vuelta olímpica de dirigentes, de jugadores, se pasaron la copa uno al otro, todos las querían tener, tocar, compartir, mostrársela a la hinchada. Vea ahí, don Andrés López, véalo, don Andrés López, una figura quizás hasta anónima, pero qué importante para todos esos dispositivos de seguridad, Carlos Víctor. Mira esto. Objetivo cumplido. Es la parte culminante de un año extenuante, de mucho trabajo, competitivo, desgastante, con momentos buenos y malos, pero la recompensa final es lo que cuenta, la Copa de Campeón. El técnico Hernández. Ya imagino que para Gustavo Costas este es el cierre ya, esta celebración, y listo, a pensar ahora en el 2013, a pensar en la nómina de los jugadores que va a incorporar, que va a con los que se va a reforzar el Barcelona. Ya conocemos algunos nombres, pero el presidente Torero ha dicho, a Costas lo han tentado, pero ni loco lo dejó ir, así que él va a continuar en el Barcelona a estructurar a ese equipo que no solamente casa adentro quiso lucir sus mejores galas, sino que también proyecta en el 2013 armar una fuerza futbolística que pueda competir a nivel internacional. Aquí hacen una especie de bailar, de baile alrededor de la copa. Ahí, todos le bailan a la copa. Ahí está. Adaptación de la Tusa también. Sí. Toda la alegría del pueblo amarillo. Seguimos contándote todo de este domingo de gloria para Barcelona Sporting Club. Luego de la premiación se vino la caravana de la victoria. Ya volvemos. Luego de la premiación en el Estadio Monumental, jugadores directivos tenían previsto abordar dos autobuses de esos descapotables que se utilizan para promocionar el turismo acá en Guayaquil. Lo abordaron y cuando se pensó que la caravana podía avanzar un poco más rápido, se encontró con una multitud que la estaba esperando para acompañarla y para escoltarla. Independientemente de la que había estado esa marea humana en el Monumental, había otra apostada justamente porque sabían de antemano, de acuerdo al operativo de seguridad trazado por la policía y por la comisión de tránsito, por dónde iba a pasar la caravana. Ellos ya estaban aguardando, apostados, tranquilos, y eso dificultó el tránsito. Ahora, rápido del vehículo. No pudieron avanzar tan rápido los buses porque mucha gente acompañaba a pie, se cruzaba, la policía trataba de ayudar. Bueno, todo el mundo quería estar lo más cerca posible de los campeones. La celebración del año de la conquista del año 80 fue apoteósica en toda la vía desde Machala. La del 87 fue extraordinaria también, lo mismo la del 90, ¿no? No, pero esta ¿no? Rebasó todos los límites, definitivamente. José, lo vamos a ir contigo. ¿Cómo está el tema de la caravana y el destino donde debe llegar? Gracias, Carlos Víctor. Por acá seguimos en vivo nosotros. Son las 19 horas con 47 minutos y acá estamos el 9 de octubre. La gente llega hasta el malecón y muchos hablan de que hay entre 100.000 espectadores, otros dicen 120.000, otros dicen 80.000. Lo cierto es que la gente que ha venido hoy acá no va a poder observar a los integrantes del Barcelona. Ya nos han confirmado que el bus que llevaba a los jugadores del Barcelona
Barcelona Sporting Club ha tomado camino hacia el Estadio Monumental. Hacia el Estadio Monumental. Ya no van a llegar acá. Esto es algo definitivo porque pasaron hace algunos minutos por este sector y han tomado camino de retorno hacia el Estadio Monumental. Quizás por medidas de seguridad, quizás por el control policial, pero no llegaron hasta esta tarima donde ustedes pueden observar el espectáculo. Chamo Candela, el tema de la Iquirí, y que la gente lo está disfrutando. Escuchemos un poco del ambiente. Este es el ambiente que se vive, compañeros. Acá en este sector de la ciudad de Guayaquil, 9 de octubre, y Lorenzo de Galecoa, 9 de octubre, y Santa Elena, y la fiesta seguirá de largo por acá, compañeros, con ustedes más y pronto. Un último detalle, compañeros, por acá nos dieron el dato oficial de asistencia, 56.117 espectadores llegaron hasta el Estadio Monumental y dejaron una taquilla de $564.078. Reitero la información, 56.117 espectadores. Con ustedes, compañeros, más información. Correcto. Muchas gracias a José Los Sánchez. Esta fue la procesión amarilla, la peregrinación que armaron los hinchas para celebrar junto a su equipo de esta manera. En esta caravana de la victoria, la caravana del campeón. Barcelona campeón, señores. Estas son las celebraciones que se dieron luego del partido. El divino Barcelona, dicen o decían uno. No era el divino niño, el divino Barcelona. Y otros le gritaban al presidente de Barcelona, ¡León, León! Es Antonio León, se llama él. Sí, señor. Sí, Antonio León. Antonio León Novoaitas. Sí, señor. Ya lo quisieran, ese grado de popularidad que hoy por hoy tiene el presidente de Barcelona con este éxito. Ya lo quisieran. Esos prominentes políticos que están van a terciar. Por gusto invoca a los políticos. Ni los nombres. No los nombro. Déjenlos tranquilos. No manche el sentimiento popular y deportivo con mano política. Adelante, no, Carlos Víctor. Adelante. Dele. Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos. Toda la alegría del Barcelona campeón, luego que volvamos. Cuando volvamos, un tributo elaborado por Javier Bustamante del Departamento de Noticias, hombre creativo, talentoso y gran productor para Barcelona. Se llama Piel Amarilla. Hoy se te eriza la piel. La piel amarilla. Prepárate. Grábalo, guárdalo. Lo que se viene es de colección.